Thank you En este capítulo hablaremos sobre cómo aumentar tus posibilidades en el mercado laboral. Entrar en el mercado de trabajo nunca es lo que esperábamos. Tuvimos algunas ideas que nuestros padres nos enseñaron y resulta que todas están desactualizadas. Escuchamos más y más información contradictoria y la confusión aumenta. Por un lado, es difícil encontrar un buen trabajo. Del otro, los que contratan se quejan de lo difícil que es encontrar un buen empleado. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para facilitar este viaje? En primer lugar, trata de utilizar todos los años que gastas en tu derecho de educación superior. ¿Qué significa esto? Aprende tanto como sea posible. Intenta pasar todos los años sin problemas y con compromiso. Si tienes buenas calificaciones, incluso puedes obtener becas. Garantías interesantes, intercambios de estudiantes, clubes de ciencias. Pequeñas organizaciones. Todo lo que se puede obtener, obtener de forma gratuita. El siguiente paso es responder una pregunta: ¿Qué te imaginas haciendo en los próximos cinco años? Usamos un ejemplo: ¿Quieres ser un diseñador de muebles? Encuentra los 10 diseñadores de muebles que más te gusten. Encuentra sus perfiles profesionales en LinkedIn o sus sitios web. Mira cuáles son sus antecedentes. Escríbeles un mensaje y pídeles pistas. Existe la posibilidad de que alguien te responda. Busca en los sitios web anuncios de trabajo. Mira qué cualidades se requieren. También las grandes compañías como IKEA tienen eventos de reclutamiento y especificaciones que encon puedes encontrar en línea. Sé interesado con tu campo. Lee libros y revistas. Y por último, pero no menos importante, busca pasantías, incluso si no son financieramente beneficiosas. No hay mejor manera de aprender sobre el ambiente de trabajo que ingresar a un ambiente de trabajo incluso por un momento. La última etapa de la educación formal es un momento perfecto para desarrollar habilidades de redes naturales. Trata de asistir a congresos, conferencias y fiestas. Mantente activo en tus clases. Inscríbete en algunos cursos o en un club de ciencias. La mayoría de las contrataciones se finalizan antes de que el anuncio llegue a la agencia de empleo. La gente quiere trabajar con alguien que conoce o con alguien recomendado y con una buena opinión. No es nepotismo. El reclutamiento es un proceso desafiante y la mayoría de los propietarios de las empresas solo desean contratar a una persona conocida por ser profesional y buena para el trabajo. Alguien de tu red puede escuchar sobre la vacante y hacértelo saber. Entonces deja que te conozcan. Como se mencionó anteriormente, Debes buscar oportunidades para hacer algo sobresaliente. Puedes comenzar desde interesantes hobbies, estar activo en clubes de ciencias u organizaciones locales de autogobierno. Voluntariado. Algunas organizaciones te darán la oportunidad de ayudar a organizar una conferencia, un concierto u otros grandes eventos. Te hará más ingenioso y sensible. Tener experiencia laboral. Busca todas las oportunidades para trabajar, no siempre en tu campo. Hacer aún más: escribir un blog, aprender nuevas habilidades, buscar ideas de negocios, encuentra tu propio camino y sé una persona interesante. Tarde o temprano, en la entrevista de trabajo, se te pedirá que te caracterices. ¿En qué eres bueno? ¿Cuál de tus características te convierte en un miembro valioso del grupo? ¿De qué estás asustado? ¿En qué necesitas trabajar? Estos son solo algunos ejemplos de las preguntas que la mayoría de los jóvenes desconocen. Tienen alguna idea sobre quiénes son, pero no pueden nombrar estas características. La primera ventaja de saber cómo nombrar tus capacitaciones es que se te preguntará al respecto directamente en tu entrevista de trabajo. Es bueno saber cómo responder estas preguntas para darle a alguien la mejor imagen de quién eres tú. Además, esto puede contribuir a hacer la mejor estrategia de tu autodesarrollo. Harás esfuerzos para mejorar u ocultar tus debilidades y resaltar tu fortaleza y las cosas en las que eres bueno. Para resumir, quieres tener éxito después de graduarte. Mira cuáles son los errores de los que per perdieron y trata de no repetirlo. Analiza los comportamientos de aquellos que tuvieron éxito. Examina el mercado, adáptate a él. Finalmente, se diferente y destaca.